Tonight, the DEA is offering $10 million for information leading to the arrest of the Mexican drug kingpin known as El Mencho. El Mencho. Alias El Mencho. El Mencho. The almighty Mexican cartel boss known as El Mencho. What we're seeing now is the new generation cartel. Very violent cartel. He's the number one priority for DEA. He's a person that we would consider as public enemy number one, yes. Delta 1. Hey, ¿quién habla? Mira bien, hijo de tu puta madre. Soy Mencho, güey. Relaja a tu puta gente a la verga. Soy Mencho, güey. Relaja tus putas partidas. Si no, te voy a partir tu madre, tía, toda tu bola de perros. Te tengo identificado 30 güeyes. Hasta tus putos perros te voy a matar si no te relajas, güey. ¿Cómo ves? Ya está, señor. Ahorita los bajo. No, cuelgues, hijo de la verga, te tengo ubicado en Chacala, güey. No le estoy colgando, le estoy diciendo, ahorita los bajo. Póngase bien las pilas, güey. ¿Qué es que le cuesta ser amigo, cabrón? ¿Uno no se mete con ustedes para que se pasen de verga? No, señor, ahorita yo se las bajo. Pongan, mire, revíremeles a todos los hijos de su puta madre, porque todos agarran dinero y son buenos de puercos. Sí, es lo que me están diciendo. ¿Se me ponen a tiro o tú eres el primero que vas a marchar por ellos, León? No, señor. ¿Vale? No, señor, no se trata de eso. Cuálese a la verga, porque aquí los vergazos están al 220, ya se la sabe. Y miedo no hay. No, señor, no se trata de eso. Ahorita yo lo sabía. Entonces, si quiere la amistad, aquí va a tener un amigazo, cabrón. Si no, a chingar a su madre a la verga. No, yo sé, señor. Ya estoy hasta la verga de que no entiendan, loco. Señor, usted me conoce, usted sabe que yo soy amistad. Pues por eso me extraña, cabrón. Yo te entiendo, güey, pero pues no mames, yo sé que tienes gente y la familia de chingada. Verga, póngase las putas pilas. Yo lo sé, señor. No quiero que me apagues este puto teléfono. Después te voy a marcar, güey. A ver si no se relajaron a la verga, ¿eh? No, ahorita le voy a marcar. A todos en general, güey. Relájenmelos, sí, a la verga, por favor. Ahorita le voy a marcar de otro número a este número que me está marcando. No, este ya no le vuelvas a marcar. Yo le marco cuando yo pueda. Ándale, pues. Pero no me lo apague, porque lo voy a entender como negatividad.
No, señor, ahorita le mando un mensaje de otro número para que no marque el otro. Órale, pues, Melón, ahí les quiero eso, que se relajen a la verga. Sí, señor, usted me conoce, usted sabe que hay respeto y hay amistad. Nada más. Ya está, igualmente, de aquí para allá también. Ahí disculpe por las malas palabras. Que aquí los muchachos, ¿vale?, son los que están allá y ahorita yo se los saludo. Ahora, pues, ahí le encargo. Ándale, señor. Ahí relájenmelos a todos, dígale que va de parte mía. Claro que sí, señor. Ya está. Ándale.